Hola amigos, bienvenidos a otro video en este canal, espero que se encuentren súper bien. Y bueno, el día de hoy me van a estar acompañando a decorar mi portada de Six Ring Binder. Vamos a estar haciendo un apunte y les voy a hablar acerca de mi experiencia con esta impresora. Es la primera vez que pruebo estas impresoras sin tinta y está súper bien. Es de la marca Fumemo y se me hizo súper fácil de utilizarla, pero bueno, los dejo con estos clips. Bueno, primero les voy a hablar acerca de esta impresora térmica. Es de la marca Fumemo y es el modelo M02S. Este tipo de impresoras tienen la característica de no utilizar tinta. Lo que utilizan son rollos de papel. En este modelo, por ejemplo, puede imprimir de tres distintos tamaños: 15, 25 y 53 milímetros, además de que cuentan con papeles de diferentes colores, por ejemplo blanco, transparente, dorado, etc. Esta impresora funciona mediante una app que cuenta con muchas plantillas y diseños, como lo están viendo ahorita. Además, también pueden imprimir fotos, imágenes de su galería, también pueden escanear. Y hay diferentes plantillas como las to-do list y estos dibujos que están increíbles. Este modelo con los rollos adecuados además imprime en negro, azul y azul marino. Y estas impresoras son compatibles con iOS y Android. Además, te sirven muchísimo para tu bullet journal. Yo, por ejemplo, la voy a estar utilizando para esto más que nada, porque los rollos, como lo están viendo, me vinieron pues bastante chiquitos. Son de 15 milímetros y también son de 25 milímetros. Estos sirven súper bien para etiquetas y yo, por ejemplo, usaría los de 15 milímetros para poner los días de la semana. Hace un momento utilicé un rollo de 25 milímetros y ahora estoy utilizando uno de 15 milímetros para que puedan ver la diferencia. Estos rollos más que nada pues son para etiquetas y están súper bien, les digo que yo los voy a utilizar muchísimo para mi bullet journal. Y continuamos con la portada de mi Six Ring Binder. En este caso utilicé una hoja guía y también una opalina de 150 de gramaje aproximadamente. Pero bueno, ya los dejo con los clips. Y si ustedes no saben qué es un Six Reminder, básicamente es una carpeta con 6 aros. Y bueno, este se puede encontrar en diferentes tamaños, A5, A7 y A6, que en este caso es el que yo tengo, o bueno, los que yo tengo. Los míos yo los conseguí en diferentes lugares. Este transparente lo conseguí en Young Store y el que es tipo tornasol lo conseguí en Shein. Y si me ponen a elegir entre los dos, la verdad es que me voy con el transparente. Siento que este se puede personalizar más de la portada y además del plástico, que es tipo PVC. El uso lo puedes decidir tú, es súper libre porque además como es de 6 anillas, por ejemplo muchos lo utilizan para la escuela en el tamaño A5 y así pueden organizar mejor sus apuntes. Yo en este caso, este diario en particular lo utilizo pues como mi diario personal y el otro pues ahorita van a ver que lo utilizo para series, películas, música. Por cierto, esas letras de corazón yo las conseguí en la Rosy Posy volumen 3. Thank you.
Ahí estoy adornando la parte del plástico de mis Extreme Binder. Estaba indecisa en si dejarlo así o todavía ponerle más decoración afuera. Pero pues al final sí se la puse. Solo le puse algunos washi tapes y stickers. Así quedó la primera portada de mi Six Reminder, ahora sí, vamos con la segunda. Me gustó muchísimo este papel, también tiene brillitos y es como transparente, se ve muy bien. Estos stickers los conseguí en Fantasías Miguel y los uso demasiado para poner títulos y bueno, en este caso pues lo hice con mis Six Reminder, espero que sí dure muchísimo y que no se caigan. Y como ya les había mencionado, en este Six Reminder hago apuntes de mis series, películas y música favorita. Además de que si es una serie, suelo poner algunos capítulos que fueron mis favoritos o cosas así. Por si quiero volver a ver esa serie o un capítulo en especial, pues ya me voy como a mi journal y veo qué episodios me gustan más. No sé si es algo raro, pero pues a mí me gusta. Además también en las películas me gusta poner una opinión o una parte que me gustara más de la película. Y pues esos comentarios o los episodios siempre los pongo atrás del apunte. Así que si ustedes no sabían qué hacer con su Six Reminder, pues les doy estas ideas. Y en este no sé muy bien qué hice porque simplemente fui agarrando stickers, se los pegaba a lo loco, pero pues sí me gustó al final. Y por fin llegamos a la última parte de este video, que es un apunte conmigo. En esta ocasión hice un apunte sobre Cobra Kai. Y aquí estoy imprimiendo las imágenes que iba a utilizar para este apunte. Ya saben que esta impresora pues no imprime a color, pero la verdad es que se ven súper de buena calidad las de blanco y negro. Yo descubrí muy tarde esa serie, apenas la empecé a ver el año pasado, a finales del año pasado, pero me gustó muchísimo, así que de verdad esperaba muchísimo la tercera temporada. Y en cuanto la terminé, pues sí quería hacer un apunte, así que esta ocasión era la perfecta para por fin hacer el apunte de Cobra Kai. Y yo no había visto Karate Kid desde hace muchísimo tiempo, entonces prácticamente no me acordaba de nada. Y luego descubrí que había otras dos películas de Karate Kid. Yo ni siquiera sabía de su existencia, entonces también las vi para entender un poquito mejor acerca de los personajes y las referencias que hacían. Y hablando de personajes, mi personaje favorito es Miguel, así que ustedes comenten si les gusta esta serie y si es así, ¿cuál es su personaje favorito? Y bueno amigos, esto ha sido todo por el video de hoy, espero que lo hayan disfrutado muchísimo y ya saben que le pueden dar like y suscribirse a mi canal para más contenido. Aquí abajo les dejo mis redes sociales, al igual que la página de Fomemo, para que los vayan a seguir. Les dejo unas tomas de mi Six Reminder y de mi apunte para que lo puedan ver mejor. En fin, los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo video. Bye!